Bueno, viene la fiesta de Corpus Christi, este domingo la Santísima Trinidad, después hablo del tema. Y el otro domingo Corpus Christi, el día de Corpus Christi van a hacer los festejos acá, enfrente de la parroquia, con procesión. Por eso ese día la misa de 7:30 que tenemos siempre va a ser suspendida, ese día, porque después vienen todos los demás actos que se realizan en la plaza. Acá alrededor, procesión, altares, todo, la fiesta de Corpus Christi. Pero este domingo tenemos la Santísima Trinidad. Si vos después te vas al templo, nosotros tenemos pintada en el cielo raso el Padre Eterno. En el retablo tenemos el Espíritu Santo y en el medio el Cristo, o sea, la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo completo lo tenemos ahí, ¿no es cierto?, en nuestro templo. Y hablando del templo, están volteando todos los revoques para hacer la restauración del templo. Bueno, hay que sentir los martillos eléctricos que trabajan todo el día, polvo que vuela por todos lados, pero creo que entre hoy y mañana terminan toda la primera parte. Después, de ese trabajo, creo que está la colaboración generosa de la municipalidad. Creo, sí, es así. Después viene el revestimiento, que es la segunda etapa. Nosotros tenemos una experiencia en San Carlos Sur, viste que está lindo el templo de San Carlos Sur. Hubo que hacer revestimiento. Entonces se colocaron varillas de acero y las planchas no tocan la pared. Queda un espacio de ventilación y cada tanto tiene los aparatitos para que respire. Y va ese trabajo hace más de 2 años que lo hicieron los chicos de acá de San Carlos y está perfecto. No hay humedad, no hay nada. Y otro problema que se solucionó en San Carlos Sur, el de los murciélagos, con equipo eléctrico que los espanta. Porque los murciélagos son un terrible olor que producen. Y acá la catequesis, anoche debe haber habido 200 personas, porque hay muchas catequesis. Entonces hay momentos que se juntan mucho y otros momentos que hay menos, pero por lo general hay muchísimas catequesis. Seguimos trabajando en las distintas instituciones, Caritas Parroquial como de costumbre trabaja. Y tenemos ahora el día 2, el día de los bomberos. Veo todas las invitaciones que están por acá arriba. Los bomberos voluntarios. Gente que trabaja en beneficio de la comunidad humana, no solamente de San Carlos, sino de los alrededores. Vamos a tener el acto, creo que a las 20 horas, donde se entrega el premio al mejor bombero del tiempo. Eso viene desde hace muchísimos años. Bueno, vamos a seguir trabajando por el bien de la patria. Y los obispos argentinos pidieron que se rece para que la campaña política sea pacífica y no pase nada de que sea de agresión ni cosa por el estilo. Lisi, gracias y hasta el próximo jueves si Dios quiere.